profesionales hay muchos, y si bien los trabajos en soga son una artesanía, pareciera que la palabra artesanía está compuesta por dos palabras, por el arte y por lo sano. Yo creo que es un arte muy sano. Hay algunos que las artesanías las transforman en arte, y creo que esos son los superprofesionales, son los distintos, como existen en todas las actividades, como existió Maradona en el fútbol, o Messi hoy, aunque esté medio bajo el Barcelona. Son superprofesionales, son profesionales distintos. Hay algunos, por ejemplo, un gran amigo de mi padre, que todavía vive, y felizmente, y gracias a Dios vive, que es don Martín Gómez, que transmitió a sus hijos su enorme calidad y habilidad, transformó la artesanía en sogas en un arte, porque es realmente un artista. Y como él, varios. Y entre los alumnos de papá, creo que el más destacado es Pablo Lozano, que no solamente es un destacadísimo artesano acá en la Argentina, sino que también es destacadísimo en Estados Unidos, por ejemplo, y a nivel internacional. Entonces, no es el único, hay varios otros, pero como ese fue como una especie de alumno ahijado de mi padre, hoy se siente hermano mío, y yo también me siento un hermano, porque él se ahijó a mi padre, y se transformó en un superprofesional, en un hombre muy habilidoso y muy creativo. Entonces, esas cosas hacen o transforman la artesanía en un arte. Trato de transmitir, y eso lo aprendí de papá, de transmitir las técnicas artesanales a otros, con el fin de que esto no se muera. En realidad, ese fue el objetivo que tuvo mi padre, y por suerte él pudo ver en vida que su proyecto de vida y de trabajo se había llevado a cabo totalmente, porque la actividad artesanal en cuero en los últimos años ha crecido de una forma muy importante y ha sido valorada no solo por los artesanos que construyen o hacen sus piezas o los objetos, sino también por los compradores, porque para que un mercado exista se necesita la oferta y también se necesita la demanda, ¿no?